No acude a comparecer la exdirectora de OMAPAS, Cecilia Antillón. Acudió su hermano y entregó información por escrito. La regidora presidenta de la Comisión Plural Especial, Guadalupe Balvaneda Ochoa, dijo que fue convocada de nueva cuenta para el jueves y al parecer tampoco acudirá, puesto que ahora radica en la Ciudad de México. La regidora Guadalupe Balvaneda señaló también que así enviarán la glosa al Congreso del Estado, quien a su vez emitirá un juicio, pues no queda claro el posible tráfico de influencias, renovación de contratos y deuda con Solacua, entre otros aspectos más. Sí, dijo que porque vive fuera de la ciudad, que su domicilio actual es en la Ciudad de México y que era imposible que se presentara hoy a las 3 de la tarde. Entonces, tendría que comparecer antes del 15 de diciembre, del 14, porque el 15 es sábado. Entonces, nosotros vamos a mandar la glosa el 14. Vamos a sesionar en Cabildo, quiero pensar que del 12 al 13. Y en caso que no acuda a la segunda o tercera comparecencia, será requerida por otras instancias. El artículo 48 dice que la persona debe comparecer físicamente y si es por escrito, lo debe entregar personalmente. O sea, a nosotros nos beneficia, yo creo, y lo voy a decir, que no venga, ¿no? Porque así nuestra observación queda en firme. Pero es derecho de ellos acudir para aclarar su situación. ¿Sí? Entonces, y también, o sea, nosotros hemos sido muy respetuosos con los comparecientes. Les hemos dado pues libertad de que expresen qué pasó. Ya nosotros decidiremos si quedó solventado o no. Pues. Con la edición de Edgardo Félix, informó para las noticias Tomás Valenzuela.